Gracias, señor presidente. Señorías, primero dos puntualizaciones críticas que no quiero ser ofensivo, pero me hacen dudar de que se conozca bien el ámbito de la gestión de aguas en España, en la que me muevo ya desde hace varias décadas. Primero, el marco legal regulador de la gestión de aguas ya existe y viene dado por la Ley de Aguas y por la Directiva Marco de Aguas Europea. Pues bien, señorías, en lo que yo he leído, al menos, y luego en la transacción, ni se citan. Y, sin embargo, como afirmamos en nuestras enmiendas, en una de ellas, en la primera, hay una clamorosa necesidad de reformar la Ley de Aguas para adaptarla a los principios, objetivos y criterios que establece la Directiva Europea, garantizando que el eje central de la planificación de aguas en España asuma, de una vez y de forma rigurosa, el objetivo central que, de manera rotunda y clara, plantea la directiva. Y recuérdenlo, señorías, es la recuperación y conservación del buen estado ecológico de nuestros ecosistemas acuáticos, tomando en serio el escenario de cambio climático que está en curso. Segunda advertencia o segunda puntualización: no hay superposición de competencias en materia de servicios urbanos de agua y saneamiento. La Constitución española es clarísima. Es una competencia estrictamente municipal, local. Otra cosa es que las políticas en curso estén anorexizando las capacidades financieras de nuestros ayuntamientos y debilitando su autonomía y las capacidades en general, hasta incluso disolverlos, como ustedes proponen, señorías de Ciudadanos, en pequeños municipios. En todo caso, centrándonos en los servicios urbanos de agua y saneamiento, compartimos con ustedes la necesidad de una legislación específica que lo regule. Pero, lógicamente, echamos a faltar los objetivos clave que, a nuestro entender, motivan esa necesidad. Y, conociendo su fervor por el neoliberalismo privatizador, no estaríamos por firmar un cheque en blanco. Porque esta PNL es una PNL aparentemente inocente, aparentemente en blanco, pero que abre puertas perversas a la privatización de los servicios de agua, usando el lenguaje bien conocido de AEAS, la organización profesional controlada por las grandes empresas privadas del sector. Por ello, y por si tuviéramos, en todo caso, estuviéramos equivocados en nuestras sospechas, en cuyo caso ya les pido disculpas por adelantado, les proponemos dar contenido a la PNL explicitando las razones y objetivos que deberían inspirar, sustanciar la necesidad de esa Ley de Servicios Urbanos de Agua y Saneamiento. Y sintetizo lo que va en nuestras enmiendas. Uno, garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento tal y como nos demanda Naciones Unidas, que lo estamos olvidando, ni aparece en la PNL, a raíz de la decisión que tomó sin votos en contra la Asamblea General de las Naciones Unidas. Segundo, promover un nuevo modelo de gestión pública participativa, reforzando, no debilitando, reforzando la autonomía y las capacidades municipales. Tercero, crear la figura del regulador institucional, no solo la ley, que supervise los concursos de privatización, establezca conceptos tarifarios comunes claros, criterios de transparencia y aceptabilidad social, así como de sostenibilidad económica, de forma, y esto es muy importante, que se pueda organizar un sistema de competencia por transparencia, lo que en términos ingleses es el benchmarking, mediante indicadores que describan la bondad del servicio, tanto desde la perspectiva técnica y social como económica y medioambiental. Y, por último, muy importante, esa ley debería ilegalizar el canon concesional, como ya ha hecho Francia en su Ley de Transparencia y Anticorrupción. No olvidemos, señorías, que en nuestro país la justicia investiga graves indicios de corrupción en 25 ayuntamientos por los contratos de privatización, con el canon concesional como cuestión clave, dentro en concreto de la trama Aquagest. Se me ha pasado al final, ahora hace pocos minutos, una transaccional. No sé quién la apoyará, pero en todo caso, para mí esa transaccional sigue dando una PNL blanca que ignora nuestras enmiendas, lo que nos confirma el hecho de que se ignoren las enmiendas, es decir, que se rechacen, nos confirma que tras esa negación lo que subyace es una intención perversa que apunta, desde mi punto de vista, a intenciones privatizadoras, por más que se haya introducido el término del agua como un bien público, lo que no impide que se diseñen estrategias, bien conocidas, por cierto, y sufridas ya en nuestro país, para privatizar su gestión. Por tanto, señorías, insisto,
si no se acepta lo sustancial de nuestras enmiendas, estando de acuerdo con que es necesario un marco legal nuevo, específico, pues estaremos obligados a votar en contra. Muchas gracias.